Ignacio Rodríguez Calderón comenzará su carrera de bachillerato en música en el Ross State University en Indiana, Estados Unidos. Ignacio es exalumno de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. El año pasado tuve la dicha la de, de, de ganarme una beca para venir a esta misma universidad por una semana y pasar como un alumno de la institución. Eh, recibiendo clases con alumnos universitarios, recibiendo clases de los profesores de aquí. Y pues claro, me enamoré completamente del ambiente aquí, de, de las clases, de los profesores, de absolutamente todo. Y supe que aquí era donde yo quería sacar mi título de bachillerato. Y pues una vez que volví a Costa Rica, me di a la tarea de audicionar y aplicar para esta universidad. Y gracias a Dios y con mucho esfuerzo eh, lo logré. Y ahora les hablo desde Estados Unidos, desde Indiana, eh, a punto de empezar mis clases eh, este lunes que viene. Este joven se siente muy complacido por esta nueva etapa que inicia. Encantado, agradecido con Dios, eh, con mi familia, con todo el apoyo que he recibido de todo el mundo, en realidad, de mis amigos, de mis profesores. Eh, y de ahí no. Aquí estoy, estoy representando a Costa Rica y espero no ser el último que logre eh, ir más allá, que logre llegar a grandes cosas. Espero poder llegar a ver más grandes cosas, honestamente, y con la tutela de los profesores de aquí y las enseñanzas que me dio la Escuela de Música Sinfónica, eh, estoy bastante confiado de que si pongo mi esfuerzo lo voy a poder lograr. Él comenzó muy joven en la música. Camino a la música empezó desde muy joven. A los siete años empecé a recibir clases de violín. Eh, yo crecí en Heredia. Eh, allá recibí mis, mis primeras clases. Eh, fue un proceso largo. Eh, recibiendo estas clases de violín eh, fueron seis años, si no me equivoco, para al final darme cuenta que eso no era para mí. Eh, luego, eh, por asuntos de trabajo de mi familia, de mi papá, eh, nos pasamos a vivir a, eh, a Pérez Ledón. En mi primer año de colegio descubrí lo que era el bajo eléctrico. Luego estuvo en una escuela en Sagrada Familia y de ahí pasó a la Escuela de Música Sinfónica, donde afirma que tuvo un gran aprendizaje.